Bueno, yo creo que esto los trabajadores tienen derecho a saberlo, obviamente. ¿no? Porque subimos el salario mínimo, pero ¿quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores el 100%? Eso sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% de los trabajadores y el 44% el Estado. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención. Del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Por tanto, ¿hay que hacer esfuerzo por parte de los autónomos, empresarios y pymes? Va, de acuerdo. Y también del Estado, para que el neto, el 100% del incremento del salario, se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno. Si elevamos. el límite excluido de retención desde los 15.000 euros actuales a los 15.876 euros, el 100% del salario mínimo se lo queda el trabajador. Esta es nuestra propuesta.